Amigas, amigos de Siglos de Opal Televisión, este es el cuarto capítulo de nuestro comentario de la semana que comprende entre el 9 y el 23 de agosto, sin tantas vueltas. Gracias por los comentarios que nos ayudan a mejorar nuestro trabajo en el complejo mundo de las comunicaciones. Amigos, esta semana hemos lanzado dos programas en nuestras redes: Flaite Ilustrado, el primero, reflexiones y pensamientos de esos flaites que hemos accedido a la instrucción académica, pero reconocemos nuestra formación en la sabiduría popular, en la Universidad de la Vida, que claro, es mejor que la Universidad del Mar. Y el segundo programa, Megáfono. Es un amplificador de voces de nuestros seguidores, de nuestros patipelados, que nos encontramos en las redes. Solo debes dejar tu mensaje de audio en el WhatsApp para compartirlo. Mensajes, convocatoria, denuncias, descarga y reclamos también. Solo debes hacer clic en el botón WhatsApp que está en nuestro fanpage del Facebook y nos envías el mensaje grabado. Ya, amigo, este par de semanas se han comportado extrañas. Sí, en cuanto a las informaciones, el primer tema que trataremos es la realización en la zona de Curacautín del Meli Futra Chagún, donde comunidades venidas de distintas zonas a esta reunión se manifiestan en rechazo a las acciones serviles al patrón de carácter fascista que incitaron acciones contra los comuneros mapuches en la municipalidad de Curacautín. En esta convocatoria, uno de los huerquenes manifestó que para que una vez por todas se rearticularan y definamos cuál va a ser el camino a seguir en una futura nación mapuche, nos hemos reunido como comunidad de Curacautín para repudiar los actos cobardes que hicieron los fascistas, latifundistas, amparados por gente del pueblo chileno. Además, el domingo 9 de agosto, ante un millar de comuneros, el huerquén Roberto Cheuquepan, en una declaración pública, informa cuatro puntos centrales que se trataron en este tragún. Uno, que los responsables del racismo son los políticos, son las organizaciones chilenas y el aparato de educación como dispositivo de sometimiento, y también Sebastián Piñera y sus seguidores como impulsores de discriminación, ignorancia y injusticia. Punto 2. Los prisioneros políticos mapuche son secuestrados por el Estado, desconociendo los tratados internacionales, como el convenio 169 de la OIT. Son prisioneros, pues están luchando por defender la tierra de las forestales, de las minerales y de la hidroeléctrica. Punto 3. Las forestales solo generan depredación, sequía y cesantía, destruyendo el ecosistema. Por ello, ojo, se hace necesario recuperar 3 millones de hectáreas para ser repartidas, prohibiendo los cultivos de especies forestales para la producción industrial. Y el último punto, el número 4. Una convocatoria a todos los lofts de las comunidades a generar las conversaciones necesarias sobre estos puntos a tratar. Y dejando bien en claro que lo mapuche no es una raza, sino una forma de entender la vida de todos los seres y las cosas. Cierra la declaración el huerquén Roberto Cheuquepan. Por otra parte, los medios de desinformación solo insistieron en el enfrentamiento que se produjo entre los comuneros mapuche y los grupos fascistas protegidos por la policía, que fueron indudablemente a provocar a la marcha en la plaza de Curacautín. La idea es caracterizar de violento que son los mapuches y justificar la represión, con la tesis del ministro del Interior, Víctor Pérez, de la existencia de que estos grupos no quieren la paz y no quieren la estabilidad en la región, aseverando lo de siempre, que son grupos armados, que son grupos preparados y que están además financiados. Estamos viendo cómo la doctrina del enemigo interno va como tomando cuerpo para resolver con represión militarizada un problema de carácter político y de visiones y comprensiones del mundo. Bajo el argumento racial, así como los nazis, el Estado ejerce toda la violencia defendiendo los intereses oligárquicos terratenientes, asesinando y persiguiendo a un pueblo que solo exige vivir según su propia cultura y cosmovisión.
Aquí queremos hacer un punto de reflexión. En el año 1825, a corto andar de la República y el Estado de Chile, bajo el gobierno de Ramón Freire, se realizó un parlamento ordenado por el Congreso en el año 1823, con los habitantes del sur del río Biobío. El artículo 19 de dicho parlamento fija como frontera el río Biobío hacia el norte, la República de Chile, el río Biobío hacia el sur, el Rurcamapu, finalizando una guerra de 14 años, prohibiendo habitar a los chilenos más allá de ese límite fronterizo. El artículo 25 sanciona como delito de lesa patria quien viole lo acordado en el Parlamento de Trapihue en 1825. Lo pueden googlear si quiere, Parlamento de Trapihue en 1825. El reconocimiento de fronteras con la nación mapuche es en los albores de la República y su Estado. Entonces, la guerra de ocupación al Gualmapu o pacificación de la Araucanía entre 1861 y 1883 no fue otra cosa que una guerra expansionista de ocupación y sometimiento. Esta semana, amigo, el Machi Celestino Córdoba llegó a un acuerdo individual con el Ministerio de Justicia, con el cual finaliza su huelga de hambre. Sin embargo, aún quedan 26 prisioneros políticos en huelga de hambre, prisioneros políticos mapuche en huelga de hambre, en Angol, Lebu y Temuco. Y creemos firmemente que mientras existan lucha por justicia y derechos sociales, seguirán existiendo prisioneros políticos en el Estado de Chile. En estas estrategias políticas que se implementa hace décadas, diríamos desde el surgimiento del Estado de Chile, incluyen varios grupos de interés. Hoy es el turno de uno de ellos, de los tristemente célebres sindicatos de dueños de camiones. Los mismos que desestabilizaron el gobierno de la Unidad Popular, los mismos que eran financiados por la CIA y siguiendo las direcciones políticas, esta vez solo de la derecha, comandado aquella vez por León Villarín. Hoy está al mando Sergio Pérez. Ya mostraron sus garras, mostraron sus dientes, amenazaron con paralizar y copar las carreteras, creando el caos y el terror, desabastecimiento en nuestro país. Sabemos que el transporte de carga es uno de los ejes desde donde se sostienen las economías que satisface las necesidades de una población. Por ende, es un bien social. Pero como estamos en Chile, este bien social está en manos de los privados. Y el Estado se desentiende de su responsabilidad de asegurarlo y protegerlo de estos mercenarios que amenazan con boicotearlo. Nos preguntamos entonces, ¿dónde está el ministro del Interior para aplicar la ley de interior y seguridad del Estado cuando se obstruye una carretera o se obstaculiza una vía principal? La ley 6023. Ese mismo ministro o ministerio corre a acusar a los comuneros mapuches de terroristas. Ese mismo ministro corre a acusar a los presos políticos de la rebelión de octubre o a algún luchador social. ¿Acaso esto no es terrorismo empresarial? Pero si hacemos un poco de memoria, los servicios prestados por los dueños de camiones, ojo, son dueños de camiones. En Chile no hay grandes empresas de transporte de carga. No son los trabajadores los que paralizan, son los dueños de los que amenazan y paralizan. Por algo hoy se llaman Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile. Decíamos que el servicio prestado por los dueños de camiones contra el gobierno de la Unidad Popular tuvo su recompensa, tuvo su pago en la dictadura. Les entregaron el monopolio completo del transporte de carga a los dueños de camiones. La dictadura cívico-militar desmanteló el servicio ferroviario. Me refiero a Ferrocarriles del Estado, destruyó sus bases, desarticuló sus vías, abandonándolas a su suerte y al rapiñeo, al despojo y a la corrupción. Hay que decir que la democracia no hizo nada diferente, profundizándola hasta su muerte, con ello declarando la muerte a los poblados, a los trabajadores que tenían que ver con Ferrocarriles del Estado, a las organizaciones sociales, a las actividades culturales, económicas, etc. Asimismo, aumentamos la huella de carbono de todos los productos que consumimos. Por lo pronto,
el Ministerio del Interior de Víctor Pérez y el mismo Sebastián Piñera corrieron a poner a disposición de los camioneros una dotación de policía, de militares, para la protección de sus vehículos y camiones. Y así seguir justificando la militarización del Gualmapu. Habrá que ver qué más cobrarán los dueños de camiones. Serán los impuestos del combustible, el pago de los peajes, pero la historia nos dice que les han de pagar de alguna forma. Ayer, 22 de agosto, fue un nuevo aniversario del asesinato de Macarena Valdés, reconocida activista por los derechos medioambientales y por los derechos del pueblo mapuche. Fue muerta con tan solo 31 años en la comunidad Nehuel de Tranguil. Su pareja Rubén Collío fue electo huerquén de la comunidad y les tocó hacer frente al conflicto con la central de paso hidroeléctrica del río Tranquil, una empresa RP Global de capitales austriacos y la empresa nacional Saesa. Inicialmente la muerte de Macarena fue rotulada como suicidio, según los peritos de la policía militarizada y el servicio médico legal. Pero las amenazas recibidas, las dudas de la familia, hacen que en poco más de un año de su asesinato, el médico forense Luis Rabanal imponga el informe pericial de la policía y del servicio médico legal, después de que se efectúa una nueva autopsia a los restos de Macarena, se reabre el caso y hoy está tipificado como estrangulamiento por ligadura. Y dado que las vértebras cervicales de Macarena estaban intactas, su muerte y posterior colgamiento se atribuye a tercero. O sea, podemos decir, a la negra la mataron. La muerte no es nueva y la pandemia de suicidio en nuestro país no es un fenómeno aislado. Basta que un conflicto social recrudezca para que el suicidio se haga presente. Alejandro Castro, más conocido por sus cercanos como el Mecha, era reconocido dirigente medioambientalista en la zona de Quintero Puchuncaví, conocida hoy como una de las grandes zonas de sacrificio, donde el empresariado y el Estado, en complicidad, han dejado que la muerte circule cotidianamente. Otro caso de suicidio. En esta ocasión, encontrado colgado de su mochila en una de las rejas del servicio de trenes de la región. Juan Pablo Jiménez, dirigente sindical, esta vez asesinado por sicarios al interior de la planta de trabajo AZ. Juan Pablo fue asesinado a horas de presentar una demanda en defensa de un compañero de trabajo, mientras los tribunales protegían a los dueños de la empresa y la prensa cómplice callaba las constantes denuncias y persecuciones y abusos por parte de los empresariados. Hoy aún no hay justicia, pero hoy se multiplican las violaciones a los derechos de los trabajadores y reina la impunidad. Hoy como ayer continúa la indolencia, el silencio y la complicidad de los poderes políticos, económicos y sociales. Esta semana también hemos conocido el intento de parricidio de Hernán Nano Calderón Argandoña. El caso, ¿sabes? Si le interesa este tema, prenda la tele mejor, porque aquí hablamos sin tantas vueltas. Gracias.